es Aurelio Arbildo y soy gerente de Sociedad Indocontrol Ingeniería, compañía dedicada al control de procesos y automatización industrial, tanto para industria como para el área académica. Adicionalmente, soy docente de automatización industrial en la Universidad de Lima. Esta vez tengo el agrado de presentar mi saludo a la Facultad de Ciencias e Ingeniería en su semana. La facultad como tal es reflejo de lo que son en realidad sus profesores y sus estudiantes. Y en el caso de sus estudiantes, futuros profesionales, lo que ellos sean ya como profesionales en el campo laboral. Y lo que siempre se busca de los profesionales es que sean profesionales competentes. Hoy más que nunca se necesita de esa competencia en los próximos años que van a ser muy difíciles. La universidad, en el caso de la facultad, tiene una gran ventaja de tener disciplinas tanto de ciencias como de ingeniería. Y las ciencias e ingenierías en los últimos años se han ido mezclando y juntando y trabajando colaborativamente. Por lo tanto, es una buena fusión las ciencias e ingeniería. Yo particularmente, cuando he visitado la universidad, he podido ver el entusiasmo con el que trabajan sus docentes y el entusiasmo que muestran los estudiantes en sus actividades. Particularmente he sido testigo de la forma como se desempeñan los jóvenes de las ramas estudiantiles en la facultad. Entonces, ustedes, chicos, serán pues los que mañana más tarde saquen adelante al país en cualquiera de las situaciones en las que se encuentren, porque una buena formación profesional indica que tendremos buenos profesionales, que son la única garantía realmente de un progreso de país. Espero que esta semana sea de muchas actividades académicas y técnicas, y que el día de hoy ustedes estén disfrutando de las presentaciones y pasen una linda semana de ingeniería con todas las actividades. Mucha suerte en todo lo que emprendan. Un saludo a todos ustedes, a todos los colegas de Ciencias e Ingeniería.